Voto por el cual fue nombrada la Santísima Virgen en su purísima concepción, patrona de esta villa, 8 de mayo del año 1650. En la villa de la Puente de Don Gonzalo, en 8 días del mes de mayo de 1650 años, se juntaron a cabildo abierto el Consejo, Justicia y Regimiento de esta villa, y a vecinos de ella, eclesiásticos y seglares, como lo han de uso y costumbre, es a saber, su merced, don Luis de Benavides y Piedrola, alcaide y alcalde mayor, y el licenciado Juan Ruiz Obrero de Doña Mayor, vicario de parroquial de esta dicha villa, el alcalde ordinario, alguacil mayor, regidores, licenciados, rector y curas de dicha iglesia, los doctores y licenciados, comisarios del Santo Oficio, presbítero, abogado, escribano público y otros muchos vecinos de esta villa. Y todos juntos, por sí, y los demás vecinos de ella, así eclesiásticos como seglares, que de presente son y en adelante fueren, por quien prestaron voz y caución de rato y por villa, que estarán y pasarán por lo aquí contenido, su expresa obligación, que para ello hicieron en forma bastante de derecho, dijeron, que por cuanto han reconocido el riguroso castigo de la divina justicia que los vecinos de esta dicha villa han padecido con la plaga universal del pestilente contagio y procurando los medios necesarios para reparo de tanto daño y considerando que el principal y más seguro era templar la indignación de Dios nuestro Señor que nuestras culpas habían ocasionado y que por más cierto se podía esperar por intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María Nuestra Señora, cuya purísima concepción, sin mancha de pecado original, siempre ha venerado y ha muchos años que ha deseado votarla por patrona de esta dicha villa, por la devoción que siempre han tenido. Y así, este cabildo, unánime y conforme, némine discrepante, la eligen y votan por tal patrona de esta dicha villa, el cual voto hacen con todas las cláusulas, requisitos y solemnidades necesarias para su validación. Y desde ahora para siempre jamás se obligan y obligan a los demás vecinos de esta villa, que de presente son, en adelante fueren, que guardarán y cumplirán dicho voto y defenderán en público y en secreto el misterio de su purísima concepción y que celebrarán como festivo el día que la Iglesia señala para este misterio, que es a 8 de diciembre, aunque la común de la Iglesia o este obispado de Córdoba no la celebre. Y harán fiesta especial todos los años perpetuamente, en dicho día, con procesión solemne a su Iglesia, y en que ha de asistir lo eclesiástico y secular, y se ha de celebrar con rezo de primera clase, con octava, con la solemnidad de la patrona, y ayunándole su vigilia, y todo lo referido guardarán, cumplirán, y ejecutarán para siempre jamás por sí y por los demás vecinos de esta villa. Y lo que fuere necesario para el cumplimiento de lo referido, hacen obligación en toda forma por villa y por cabildo como este lo es. Y piden y suplican a su señoría ilustrísima el señor obispo de Córdoba, que de presente es o en adelante fuere, apruebe este cabildo y en él ponga su autoridad y decreto judicial para que más bien se observe y así lo acordaron y determinaron, de todo lo cual el presente escribano del cabildo da fe y él, por su parte, hace el mismo voto y obligación y lo firmaron los que supieron. Juro. Juro. Os recuerdo que para renovar el voto, como hemos hecho otros años, no es necesario moverse del sitio, seremos los sacerdotes los que nos movamos. Iremos por todos los bancos, pues porque si nos movemos todos no hay sitio ni espacio para hacerlo bien. Para renovar el voto lo que hacemos es poner la mano en la palabra de Dios e inclinar la cabeza. Thank you.
Mario.
para los maestros que ejercen.